estás? Te doy la cordial bienvenida a esta masterclass titulada ¿Cómo canalizar con el mundo espiritual y cómo entrar en tus registros akáshicos? Bueno, lo primero de todo me presento, para aquellos que no me conozcan. Me llamo Alberto Lajas, vivo en Bilbao, el norte de España, tengo 57 años, soy graduado en naturopatía, maestro de Reiki, coaching emocional y espiritual. También soy medium y canalizador, escritor y youtuber. Llevo viviendo la espiritualidad toda mi vida, desde que tengo uso de razón, y practicando como profesional en mis consultas privadas más de 23 años. Esta masterclass está creada sobre todo para ayudar a aquellos o bien que se están introduciendo o despertando en el mundo espiritual, o para aquellos que aun estando en el mundo espiritual tienen un gran cacao. Y es verdad que puedas tener un gran cacao o una gran confusión, porque tengo que hablar claro y decir que desgraciadamente es muchísima la información, yo diría que exceso de información que hay sobre todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Parece como si de unos años para acá se hubiera puesto de moda hacer cosas espirituales. Es que yo hago mindfulness, es que yo he hecho un curso de ángeles, es que... Una cosa es que a uno como hobby le gusten leer libros de autoayuda, de espiritualidad y temas así, y otra cosa es el despertar, el verdadero despertar espiritual, el cual es íntimo, personal y casi diría que nadie se entera cuando ocurre. El ir por ahí propagando pues todo lo que tiene que ver con la espiritualidad da a entender que la persona que lo hace es espiritual. Una persona es espiritual porque vive su espiritualidad, pero la vive para sí mismo. Vamos a comenzar entendiendo qué es el mundo espiritual. En esta masterclass yo voy a hablar todo en base a mi experiencia y mis conocimientos que tengo por muchísimos años. Lo que voy a decir aquí son mis verdades, no son verdades absolutas, y si alguna de estas verdades pueden ayudarte o puedes o quieres adaptarlas a tu crecimiento personal, pues yo te las regalo. Bien, empecemos por entender una gran verdad que siempre explico y es importante para comenzar a comprender qué es el mundo espiritual y cómo conectar con él. Debes entender que esto que ves todos los días en tu espejo y que yo estoy viendo ahora en la pantalla, esto no eres tú. Esto es un vehículo en el cual tu espíritu, tu ser verdadero, ha bajado a cumplir una misión. El cuerpo, el vehículo terrenal, llegará un momento en el que se irá. Llegará un momento en que desaparecerá. Pero tu akash, tu esencia pura, tu ser verdadero, tu divinidad, lo que realmente eres, perdurará y vivirá infinitamente. Un día decidiste, hiciste una alianza con el Padre, llámale Dios, llámale la fuente, como tú quieras. Hiciste una alianza en la cual te comprometiste a bajar a la tierra, a terminar algo que igual empezaste o a comenzarlo. Quizá para aprender o evolucionar, madurar espiritualmente, o quizá para sanar algo que dejaste pendiente en otra vida. Sea como sea, esta es la primera gran verdad y gran realidad que quiero que hoy puedas entender y comprender. Partiendo de esta verdad, podemos hablar de todo lo demás. Podemos seguir con esta masterclass. Sin esta verdad no sería posible ni seguir con la clase ni hablar de todo lo demás. Porque todo se fundamenta en entender que vivimos en un cuerpo terrenal, en el planeta Tierra, pero somos seres espirituales que hemos venido temporalmente a cumplir una misión. Hay almas viejas, es decir, hay personas que ya vienen del cielo, como los niños índigo, los niños cristal, los niños arcoíris, son seres que han vivido ya evolucionados y no bajan a aprender nada sino a ayudar a sanar la Tierra. Se les llaman almas viejas. También hay otros, vamos a decir, que
han nacido por primera vez en la Tierra y necesitan quizá reencarnarse varias veces. Sea como sea, esta es la gran verdad que quiero que entiendas. Tú eres un espíritu. Y para ser feliz y entender cuál es la misión que tienes que cumplir, pues tienes que vivir con y desde el espíritu. Si vives desde lo terrenal, dirigido por el jefe, que es el ego, pues ni vas a ser feliz nunca por completo, no vas a sentir esa paz que debe sentir un ser espiritual, ni vas a poder cumplir tu misión. Para despertar tu ser espiritual y digamos que el ego, la parte dominante terrenal, quede casi anulada, tienes que comenzar lo que se llama el proceso de transmutación. Los alquimistas en la Edad Media transmutaban líquidos y metales para convertirlos de una cosa a otra. Sobre todo los alquimistas eran famosos porque decían que podían transmutar el hierro o el plomo en oro. De ese oficio, la alquimia, hemos, digamos, rescatado la expresión transmutar, que significa cambiar algo de un estado a otro. Y para vivir la espiritualidad, para que tu espíritu salga al exterior y vivas de verdad la espiritualidad, pues tienes que pasar por esa metamorfosis, esa transmutación. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es el mejor. El de la oruga o el gusanito que se transforma en una maravillosa mariposa. Ese es el fin de todo aquel que comienza un proceso de metamorfosis o transmutación espiritual. El poder tener alas simbólicas para poder ver todo desde el espíritu. Porque el gusanito está en la tierra arrastrándose y no puede ver más allá de sus ojos. No puede ver más perspectiva que la que le dan sus ojos terrenales. En cambio, la mariposa puede volar en libertad y moverse rápidamente aquí y allá. Y puede ir arriba y abajo y puede ver desde arriba todo con una perspectiva más amplia. Este es el fin de que te conviertas en mariposa, el que despiertes tu ser espiritual, que puedas ver todo desde otra perspectiva. Vivimos nuestra realidad con el consciente, con lo que llamamos consciente, muy poco. Solo utilizamos el consciente el 4 o el 5%. El 95, 96, 97 restante es guiado por el subconsciente. En el subconsciente guardamos creencias, shocks, traumas, todo lo que compone nuestra verdad y nuestra realidad está en el subconsciente. Por tanto, si algo de tu vida no te gusta, tienes que empezar por limpiar tu subconsciente. Y es en ese proceso de transmutación en el cual una de las primeras cosas que deberías hacer es empezar por trabajar con tu ego para limpiar todo aquello, falsas creencias, creencias limitantes, mentiras, verdades que te han ido inculcando y que tú mismo has ido absorbiendo por lo que has leído, películas que has visto, canciones, por conversaciones que has tenido con otras personas. Hasta que no consigamos callar la voz del ego y limpiar nuestro subconsciente, grábatelo bien, el espíritu seguirá atrapado en esa cárcel llamado cuerpo. El espíritu, para ser liberado, necesitas hacer que el ego calle su voz. El ego está todo el tiempo con un discurso cansino, repetitivo, diciéndote lo que debes hacer, lo que está bien, lo que está mal, juzgando a los demás, eso que ha hecho ese o ha dicho ese está bien, eso no está bien, eso está mal, eso es inmoral, eso es bueno, eso es malo. Es un parlanchín. El ego es un parlanchín que no deja de ponerte la cabeza loca con todo su discurso para que sigas sirviéndole. Mientras te creas su discurso, seguirás poseído, atrapado, dirigido por el ego. Liberarse del ego para vivir desde el espíritu no es una tarea fácil
Incluso aquellos que lo han intentado han tirado la toalla. Esto es un proceso que puede durar meses y en algunos casos años. Y dependiendo si estás en una situación de bloqueo o estás pasando por un duelo de la muerte de un ser querido o una crisis personal, pues puede que te cueste más tener éxito en ese proceso de transmutación. Una vez que tienes conciencia y consciencia de que es un espíritu, puedes entender y creer verdades sobre el mundo espiritual. Pensar que solo lo que ven tus ojos es la realidad, pues es incierto. Porque desde el espíritu, como espíritu, tú sabes que hay otros seres espirituales. Hay personas que han fallecido que a veces nos rodean. Hay ángeles y arcángeles, hay maestros ascendidos que vivieron en la tierra y siguen acompañándonos, hay espíritus animales, guías o tótem animal que nos acompañan. Estamos siempre rodeados de ese mundo espiritual que, aunque invisible a nuestros ojos, pero sí es visible para aquellos que ya están avanzados en su despertar espiritual. De hecho, uno de los síntomas del despertar espiritual es el tener esa, digamos, conciencia de esas presencias. Hay mucha gente, muchas personas que me cuentan, que me afirman que han podido sentir, ver o captar presencias en esos momentos de despertar espiritual. Y claro que sí, los ángeles, los arcángeles, seres que han partido, maestros ascendidos y otros tipos de guías están deseando ayudarnos en nuestro despertar espiritual, porque es uno de los fines que tienen todos los seres de luz, el ayudarnos a despertar espiritualmente, ¿vale? Puede que nos puedan ayudar en otros aspectos terrenales, porque ellos son conscientes de los problemas del ser humano, de las limitaciones que tenemos, y es posible que te puedan echar una mano en algún aspecto de tu vida personal. Pero el fin, digo, y dejo claro, sobre todo de los seres de luz que nos rodean, es ayudarnos en nuestro proceso de transmutación, en nuestro despertar espiritual. Pero para canalizar con el mundo espiritual, que ahora analizamos la palabra canalizar, para canalizar con el mundo espiritual, necesitamos primero vivir desde el espíritu y sentir desde el espíritu. Y no olvidar una máxima que tienen todos los seres de luz, ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, todos tienen una máxima. No pueden intervenir en nuestras vidas ni nos pueden ayudar si no les damos permiso, porque ellos respetan el libre albedrío de los seres humanos. Por tanto, los pasos para despertar espiritualmente sería, primero, tener conciencia y consciencia de que esto no eres tú. Que tú has venido a vivir una experiencia terrenal para tu evolución espiritual. Porque de otra forma no tendría sentido venir a vivir unos años, disfrutar más o menos, trabajar, tener unos hijos, para luego morirte. Y hasta todo se acabó. No tiene mucho sentido. Para canalizar con el mundo espiritual, lo primero de todo, tienes que saber una otra gran verdad. Y es que todos somos canales. Hay algunos que en YouTube, en Internet, dicen: yo soy medio un canalizador. Alguno también dirá: maestro Lajas, usted lo dice. Claro, yo soy medio un canalizador. Y tú también. Y tú también. Y tú, todos. Todos somos canales. Pero no vamos a canalizar mientras tengamos cerrado el canal, la antena que comunica con el mundo espiritual. ¿Y quién cierra ese canal? ¿Quién lo cierra? Este, el ego. El ego no quiere que tú vivas en el espíritu, porque entonces ya él no podría gobernar en su mundo, que es lo terrenal y lo carnal. Por tanto, otra verdad importante que debes apuntar: todos somos canales. Todos. Y para activar el canal y comunicar con el mundo espiritual, tenemos que empezar a trabajar con la
verdad absoluta de que eres un espíritu. Tenemos que trabajar con el ego y con el subconsciente para acallar la voz del ego y empezar a quitar aquellas mentiras como que solo hemos venido aquí a sufrir, que yo tengo mala suerte, que no hay vida después de la muerte, que no sé qué, bla 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 bla. Una vez que empiezas, que aprendes a callar la voz del ego, que empiezas a limpiar de basura tu subconsciente con falsas creencias, creencias limitantes, empieza poco a fluir el espíritu. En ese despertar de tu espíritu puede haber algunos síntomas que algunos los llaman desagradables en el proceso de transmutación. Por ejemplo, que no duermas bien, o que te despiertes siempre a las 3-4 de la mañana, que empieces de repente a tener una sensación que tú no encajas en este mundo, a sentir cansancio mental, físico, cansancio de la vida, a sentirte desengañado de todo, a sentir que tus emociones afloran rápidamente y te ríes o lloras con facilidad, a sentir dolores de cabeza, picores, a sentir cómo tu cuerpo de repente tiene frío y tiene calor, y otros muchos síntomas que son propios del proceso de transmutación. Canalizar con el mundo espiritual es tan fácil que cuando empezamos a canalizar nos sorprendemos. Muchos alumnos me preguntan: maestro Lajas, ¿cómo hace usted para canalizar? Yo no hago nada. Es decir, ¿cómo hace usted para amar a la gente? Amo, porque el amor está en mí. Entonces, quiero decir que una vez que has callado la voz del ego, has limpiado bien tu subconsciente y trabajas desde y para el espíritu con el amor, pues es que el canalizar con el mundo espiritual es algo natural, automático. No hace falta hacer grandes oraciones, ni tirarse en el suelo, ni coger un tambor y hacer cosas extrañas. No digo que esas cosas estén mal, ni mucho menos. Nunca quiero ofender a nadie. Digo que en principio no es necesario, porque si uno vive desde el espíritu, el arte o digamos la capacidad de canalizar debe de ser automática. Yo ahora mismo estoy canalizando con seres que están aquí acompañándome. ¿Y qué estoy haciendo? Nada. Es decir, me siento uno más de ellos. Aunque sé, soy consciente que tengo esta coraza que es el cuerpo terrenal, carnal, pero sé que soy un espíritu y por eso me siento como ellos, son mis hermanos. Es decir, para canalizar con el mundo espiritual, lo primero que tienes que hacer es ese proceso de transmutación, quitando ideas muy terrenales, limitantes, callando la voz del ego que siempre te va a decir que esto está bien y esto está mal, esto es verdad y esto es mentira. Una vez que empiezas, digamos, a abrirte al mundo espiritual, el mundo espiritual te llama. Es más, te voy a decir más, incluso cuando todavía no has transmutado totalmente, el mundo espiritual, que está lleno de amor, trata de hablarte. Hay muchas formas en las que el mundo espiritual quiere comunicarse con nosotros, siempre y cuando con cuidado de no invadir nuestra intimidad. Seguro que últimamente estás viendo muchos números que se repiten, ¿verdad? 111, 777 o otros números. O de repente escuchas una palabra o ves una palabra o una frase que se repite. O de repente estás teniendo ciertos sueños muy especiales y muy realistas. Hay muchas formas en las que el mundo espiritual nos llama la atención. Con sueños, con plumas que nos encontramos y también con las sincronías. Carl Jung fue de los primeros que habló de la palabra sincronicidad o sincronía, que no es más que esas casualidades, que yo digo que no son casualidades, sino causalidades, en las cuales es otra forma en la que el universo te habla, en las que el mundo espiritual te habla. Cuando de repente te encuentras con un amigo que hacía días que estabas pensando en él, cuando de repente algo que tenía que ocurrir no ocurre, o al revés. Hay muchas formas en las que coinciden cosas de una forma espeluznante a veces, ¿no? Increíble. Pues es otra forma en la que el universo, el mundo espiritual, trata de canalizarte. Si tú te abres al mundo espiritual,
el mundo espiritual te hablará. Pero si empiezas con limitaciones, no, es que mi religión, claro que yo soy religioso, es que la Biblia dice, es que me dijo mi padre, es que me dijo un cura, es que me dijo, es que además he leído... Si pones limitaciones al mundo espiritual, el mundo espiritual se cierra. Tienes que abrir tu mente y tu corazón. Dejar que la gran verdad entre en ti. Pero si te vas a cerrar con limitaciones, o con creencias religiosas o filosóficas, pues el mundo espiritual no va a poder canalizar contigo. Recibimos todos los días, tenemos siete chakras principales. Y por el chakra corona, el séptimo chakra, recibimos todos los días el ki o la energía universal. Si no tuviéramos esa energía, estaríamos muertos. Esa energía entra por los siete chakras y se distribuye por todos los distintos chakras y por todo el cuerpo áurico. Pero hay dos chakras importantes para el despertar espiritual. Uno sería el chakra frontal o tercer ojo, y el otro, el séptimo chakra o chakra corona. Si activamos el tercer ojo, podemos activar la capacidad de ver más allá de lo terrenal. Y cuando activamos el tercer ojo, podemos canalizar gracias al séptimo chakra. Porque el séptimo chakra es el chakra que comunica con el mundo espiritual, con la dimensión que no podemos ver. Por ello, es muy importante trabajar con las meditaciones, con los chakras. Tienes que tener alineados tus siete chakras, claro que sí, pero es muy importante, sobre todo, meditar, activar más estos dos chakras para comunicar con el mundo espiritual. ¿Qué formas hay de canalizar con el mundo espiritual? Pues a mí cuando me preguntan cuál es la mejor, yo digo que todas. Es decir, hay personas que canalizan mejor haciendo un mantra, otros haciendo una meditación, otros yendo a un lugar concreto, al mar o a la montaña, otros haciendo ciertas oraciones, otros con el chamanismo. La fórmula para canalizar con el mundo espiritual es aquella que a ti te haga sentir bien. Que venga un maestro y te diga, la forma de canalizar es esta, esta es la que tienes que hacer, no es correcto. Porque no hay ninguna verdad absoluta. Por eso he dicho al principio de esta masterclass que todo lo que yo diga aquí está basado en lo que yo he experimentado y he vivido. Y que si te vale, si es válido para ti, te lo regalo. Pero no vengo a imponer nada, sino a presentar, a mostrar, a exponer lo que yo creo y vivo desde hace muchísimos años. En mi experiencia, el meditar, hacer meditación todos los días al menos 30 minutos es una de las mejores formas de conectarse con el mundo espiritual. Porque si no meditamos todos los días, nos encontramos que el ruido del día a día, del estrés del trabajo, del estrés de llevar a los hijos, hay que pagar las deudas, problemas personales de pareja o con familiares. Es decir, mientras tengamos ese ruido y no encontremos la paz, no podremos canalizar con el mundo espiritual. Por tanto, las personas que me dicen que les cuesta meditar, les digo, no hace falta que medites una hora. Empieza meditando 5 minutos, después 10 minutos, luego 15. Lo apropiado es un tiempo ni muy corto ni muy largo. Unos 30 minutos diarios estaría bien. Meditar nos ayuda a estar en paz, a aquietar el ruido. Y es el medio, la forma más mejor para conectar con el mundo espiritual. Una vez que estás en ese proceso de meditación, que llevas ya unos minutos que estás en paz, que solo sientes la realidad de tu respiración y que el ruido de tu mente se ha callado, es en ese momento en el que, tan fácil como decir, guías espirituales, amados guías que estáis ahí, por favor, comunicaros conmigo, os doy permiso para que me enviéis la luz, la guía, todo aquello que sea lo mejor para mí y para todos. Con decir una frase así es suficiente para que el mundo espiritual sepan que les estás dando permiso para que te ayuden en tu proceso espiritual. Luego no hay que olvidar que, además de todos los guías y seres de luz que nos rodean,
cada uno de nosotros tenemos al menos un guía. Puede que más, pero al menos uno. Y ese es nuestro ángel de la guarda, llamado así. Nuestro guía principal o ángel de la guarda. Ese es nuestro hermano, es de nuestra saga, es de nuestra familia espiritual. Porque cuando estábamos ahí arriba, ¿cómo sabía lo que nos íbamos a encontrar aquí? Pues él se comprometió a bajar con nosotros. Así que desde que hemos nacido aquí en la Tierra, ha estado pegado a nosotros nuestro ángel de la guarda. Y ese es el que se desvive por nosotros. Cuando hemos tenido situaciones graves que no sabíamos ni cómo hemos salido de ellas, era nuestro ángel de la guarda, a pesar de que no le dimos permiso. Porque nos ama tanto, porque es de nuestra familia, que a veces ha intervenido sin que se lo hayamos pedido. Esta es la primera cosa que tienes que hacer para canalizar con el mundo espiritual, para abrirte al mundo espiritual. Empezar a trabajar ya con tu ángel de la guarda. Cierra tus ojos ahora. Coge mucho aire por la nariz y expúlsalo lentamente por la boca. Así, otra vez más. Coge mucho aire por la nariz y expúlsalo lentamente por la boca. Bien. Y ahora solo di: amado ángel de la guarda, en este día comienzo a comunicarme contigo y te pido que desde hoy me guíes y me ayudes en mi camino, que me des luz y sabiduría para tomar todas las decisiones siempre para el mejor y mayor beneficio de todos. Ahora mantente un poquito en silencio y solo siente cómo tu ángel de la guarda está ahí contigo. Con este acto tan sencillo y humilde, empiezas a trabajar con tu ángel de la guarda. Pero, como digo yo siempre, para tener una buena amistad con alguien, tienes que regularmente llamarle por teléfono, preocuparte por él, invitarle a cenar, ¿verdad? Entonces lo que tienes que hacer es, a diario, a partir de ahora que ya le has dado permiso a tu ángel guardián para que esté en tu vida, pues tienes todos los días que hablar con él. Puedes coger, si quieres, una hoja y escribir una carta a tu ángel de la guarda, porque a veces igual estamos tan bloqueados que nos cuesta expresar cómo nos encontramos. Si ahora en tu vida te encuentras bloqueado, bloqueada, que estás con un problema de cansancio existencial, si te encuentras muy mal, este es el momento, ahora que ya has conectado con tu ángel de la guarda, para escribirle. No hay prisa. Porque a veces cuando hablamos nos bloqueamos mentalmente si estamos mal, pero al escribir vamos ordenando nuestras ideas. No importa las hojas que le escribas, cuanto más hojas mejor. Cuéntale lo alegre que estás de poder reencontrarte con él. Cuéntale cómo te encuentras. Háblale de tu situación personal con todo detalle. Dile lo que te gustaría hacer en la vida. Pídele que te ayude, que te dé guía. Después que hayas escrito la carta con una hoja, 5 o 100, vas a ir a un río o al mar, donde hay agua, vas a quemar esas hojas. Las hojas son el elemento madera, con el elemento fuego, y vas a tirar esas cenizas al elemento agua, ¿vale? Y una vez que lo hagas, siente cómo eso que has hecho es un acto verdaderamente sagrado. Has comenzado a conectar desde ese momento con tu ángel, y él desde ese momento va a trabajar contigo todos los días. Pero no hables solo una vez con tu ángel de la guarda, habla con él todos los días, como lo harías con tu amigo, como lo haces con tu pareja. Tienes que entender que cuanto más contacto íntimo tengas con tu ángel de la guarda a diario, mejor y más podrá conectar contigo y ayudarte en tu evolución personal. Bueno, pues para conectar, canalizar con el mundo espiritual, el primer paso es conectar con nuestro ángel de la guarda. Después también podemos conectar con seres que ya han partido. ¿Te ha pasado que quizá murió un ser querido del que no te habías despedido? ¿O que tenías algo pendiente con él? ¿Algún enfado, alguna disputa? ¿O a veces que pasan problemas con las herencias, familias que no se hablan? No puedes permitir esa situación. Por tanto, ese ser, esa persona, sea un familiar o alguien cercano a ti, te aseguro
que tampoco va a estar en la luz, no va a poder evolucionar mientras no solucione eso que tengáis pendientes. Por eso, igual que has hecho con el ángel de la guarda, puedes hacer una pequeña meditación donde visualices cómo viene de la luz ese ser querido, cómo está delante tuyo sentado en una silla. Tienes que poner una silla, pones una silla enfrente tuyo y visualiza cómo en esa silla se sienta ese ser querido. Háblale con los ojos cerrados, pero viendo con los ojos de tu mente cómo está sentado ese ser querido. Cuéntale lo mal que te sientes, lo estúpido que fue tener esa discusión, o pídele perdón por algo que le hiciste, o quizá piensas tú que él te tenga que perdonar o ella. Es muy importante que con aquel que hayas tenido algún tipo de problema hagas las paces para tu bien, para tu evolución y también para que esa persona, ese familiar, pueda ir a la luz y no se quede vagando en la tierra, lo que se llama vulgarmente almas en pena. Otra forma de comunicar con el mundo espiritual es pedir ayuda a guías específicos. Por ejemplo, los guías animal, o también llamado tótem animal, son maravillosos para ayudarnos también en nuestra evolución espiritual. Hay algunos animales de poder o tótem animal que nos eligen cuando nacemos y hay otros, digamos, tótem animal que podemos llamar en algún momento de nuestra vida, cuando tengamos una situación particular. Es posible que veas muchos gatos, muchos perros o cualquier animal por muchos sitios. Si ves un animal que se repite mucho, sin duda ese animal te está llamando. O si tienes un animal y se pone encima tuyo, o se arropa al lado tuyo, o te mira fijamente, te está queriendo sanar. Los animales, los guías animales, tanto los que están vivos como los que ya han partido, tienen una energía maravillosa. Dios creó a los animales para ser unos fieles compañeros, pero también unos buenos guías espirituales para ayudarnos. Por tanto, si necesitas ver un problema desde una perspectiva amplia, pide ayuda al hermano Águila. Si necesitas energía y potencia para enfrentarte con una situación dura, a lo mejor puedes pedir la ayuda del hermano Oso. Son muchos los tótem animal que puedes pedir, pero no te compliques en cuál necesitas. Normalmente el animal te suele buscar a ti. Ellos se ofrecen. Puede que sueñes con un animal, puede que de repente estés buscando en internet cualquier cosa y aparezca todo el rato un animal. Los animales, los tótem animal, te van a llamar. Otros guías que nos pueden ayudar en nuestro despertar espiritual son los maestros ascendidos. Son personas que han vivido en la tierra y que eran maestros espirituales, que dieron sabiduría aquí en la tierra y que desde la otra dimensión pueden seguir dándonos su sabiduría. Puede ser Jesús, puede ser Buda, puede ser Luther King, puede ser Gandhi, puede ser cualquiera. A veces en el proceso espiritual, en el despertar espiritual, uno necesita la ayuda de un maestro, que puede ser terrenal, pero también puede ser espiritual. Igualmente que he dicho con los tótem animal, puede que un maestro ascendido venga a ayudarte, se ofrezca para ayudarte en tu evolución espiritual. Así, si de repente también empiezas a ver mucho pues la cara de Jesús, de Buda o de cualquier maestro espiritual, o empiezas a pensar en él o lo ves por todos los lados, pues sin duda tienes que invocar a ese maestro espiritual para que te dé su sabiduría, su energía y puedas salir adelante. El mundo espiritual está ahí. La línea que separa el mundo material del mundo espiritual es el ego. Esa es la línea, el ego y las creencias. En el momento que callamos al ego y limpiamos, nos volvemos inocentes como un niño, limpiamos su subconsciente de falsas creencias y creencias limitantes, es cuando empieza lentamente a abrirse el mundo espiritual a nosotros. Con el único deseo de que el mundo espiritual se abra a ti, el mundo espiritual ya se va a empezar a abrir a ti. No hace falta que seas de una religión para que el mundo espiritual se abra a ti. No quiero que nadie se ofenda porque yo no soy de ninguna religión y respeto a aquellos que sí la practican. Pero
Siempre he dicho que, con todo el respeto a las personas que practican una religión, ser religioso no es ser espiritual. Es decir, Dios no está en las iglesias, ni en la Biblia, ni en los libros religiosos. Dios está en tu corazón, en cómo te comportas con los demás, en cuánto amor das, en cuánto perdonas. Dios te hizo a ti a su imagen y semejanza, por tanto, es más fácil ver a Dios y sentirle de lo que tú piensas. Los registros akáshicos. La palabra akash significa, pues, algo así como el espíritu o la esencia pura de cada uno. Los registros akáshicos son un lugar donde se guardan todos los registros, toda la historia de nuestras vidas, desde la primera creación, desde que se nos creó, fuimos creados como espíritus, hasta el momento presente. A veces es necesario acudir a esos registros akáshicos para obtener cierta información, para quizá sanar o entender alguna situación que se está repitiendo todo el tiempo en nuestra vida. Obviamente no es obligatorio ir a los registros akáshicos. Como he dicho antes, se ha puesto de moda lo espiritual y parece que todo el mundo ahora tiene que leer los registros akáshicos. Tienes que sentir esa necesidad de que tienes que ir a tus registros akáshicos, porque son tus registros akáshicos los que te van a llamar. Estos registros están, pues, guardados como en rollos, como si fuera una biblioteca, y están regentados, están protegidos por ángeles y arcángeles. Por tanto, entrar a esos registros implica estar preparado espiritualmente. O sea, no ahora porque cierres los ojos y visualices que estás allí, vas a entrar. Se necesitaría un proceso de transmutación y la ayuda de un maestro antes de poder entrar a los registros akáshicos. Porque entrar a tus registros akáshicos no es como entrar a la biblioteca de tu ciudad y coger cualquier libro. Estamos hablando de todo aquello que has vivido desde el principio. Todo con todo detalle. Entrar en los registros akáshicos no es complejo, pero, como digo, se necesita un proceso. El querer entrar por entrar, aparte de que no lo vas a lograr, sería una falta de respeto, porque están en un lugar sagrado, y a los lugares sagrados se entra con una necesidad y con un propósito divino, no por curiosidad. ¡Ay, a ver qué he sido en otra vida! A ver... No, ese no es el fin de leer los registros akáshicos. Hay muchas formas de entrar en los registros akáshicos y, como he dicho antes, no hay ninguna mejor ni peor. No hay un árbol genealógico de la familia Lajas y otro de la familia Pérez. No. Todos los árboles se conectan por raíces, vamos a decir, espirituales, con lo que se llama la memoria colectiva. Memoria espiritual colectiva, el ADN espiritual. Por tanto, es importante que todos sanemos nuestros árboles. No podemos dejar familia sin hablar, gente que se muere con rencores o cosas sin solucionar. Enferma el árbol. Por eso, el árbol, como dice Alejandro Jodorowsky, es sabio y sabe en qué momento va a escoger y a quién escoger del clan para que sane el árbol. Y otra forma de despertar en el mundo espiritual es tener la conciencia de que quizá el árbol te elige a ti para sanar todo tu clan. Es un privilegio y es una responsabilidad, dice Jodorowsky, el tener que sanar tu árbol. Pero quiero que sepas una cosa: si estás mal espiritualmente, mentalmente, si tu familia está mal, siempre están enfermos, siempre están en ruinas, siempre están en contiendas judiciales, es porque vuestro árbol está enfermo. ¿Cómo está tu familia? ¿Estáis bien toda la familia? ¿Os lleváis bien? ¿Os amáis? ¿Os abrazáis? ¿Os decís que os queréis? No. ¿Estáis siempre en contiendas? ¿No os habláis? ¿Estáis siempre con rencores? Pues vuestro árbol, si no está enfermo, va a enfermar. Despertar espiritualmente también es tener conciencia de esto, de que tenemos la responsabilidad y el privilegio de hacerlo nosotros. ¿Qué vas a esperar? ¿A que lo haga alguien? Ah, yo me muero, que lo hagan otros. No. Si sientes que tu árbol te está llamando, busca la forma de sanar el árbol. Y la única forma es dibujar a todos tus descendientes, los que has conocido y los que no, y aquellos con los que tengas algo, o que tu familia, alguien haya tenido algo,
es hacer una visualización de ver a todos juntos perdonándose y abrazándose. Hacerla varias veces hasta que sientas que el árbol empieza a sanar. Despertar espiritualmente para canalizar con el mundo espiritual es tan sencillo, como he dicho al principio de esta masterclass, de tener conciencia y consciencia de que somos más que un cuerpo carnal. Somos un espíritu que vivía en el cielo y que ha bajado a cumplir una misión. Y quitar todas las limitaciones que nos impidan abrirnos a esa verdad, pues es triste. A mí me gustaría que fuera tan fácil como lo he dicho en esta masterclass, pero de hecho es más fácil de lo que uno se piensa. Solo busca la manera de despertar espiritualmente. Si necesitas un maestro, búscalo, porque recuerda, cuando el alumno está preparado, aparecerá el maestro. Tan solo busca, ábrete al mundo espiritual, grítale que quieres entender y tener la sabiduría para evolucionar, para cumplir la misión que has venido aquí a hacer en la Tierra. Muchas gracias por estar en esta masterclass. Antes de irme, quiero deciros que está abierto ya el cupo para apuntarse al taller, que en breve, todavía no hay fecha hasta que no hagan grupo, el taller Sana tu vida con Ho'oponopono. El Ho'oponopono es una técnica de sanación hawaiana antiquísima que puso en fama el doctor Ikegual Allen, un psiquiatra que sanó a un centenar de enfermos mentales peligrosos sin verlos, ni darle ninguna pastilla ni tratamiento, sin estar nunca con ellos, solo en la distancia, viendo sus expedientes, trabajando con Ho'oponopono. Este es un taller que durará unas 4 horas, será en directo por Zoom, que te enseñará de verdad qué es Ho'oponopono y cómo arreglar y solucionar cualquier problema que tengas en tu vida, porque Ho'oponopono enseña que todo lo que está pasando en tu vida es por culpa de memorias erróneas que has creado tú y por memorias erróneas que has heredado de tus ancestros. Y Ho'oponopono, que significa reparar un error, viene a enseñarte cómo limpiar esas memorias y sanarlas para estar feliz y equilibrado en tu vida. Son plazas limitadas, por lo tanto tenéis que daros mucha prisa. info@albertolajas.com o mi WhatsApp +34 67 673 1463. Una vez que ya tenga un cupo mínimo, os enviaré a cada uno pues toda la información, forma de pago y todas estas cosas. Muchísimas gracias y espero recibir comentarios en mi WhatsApp y en mi Gmail, para que me contéis qué os ha parecido esta masterclass y qué habéis pensado o sentido sobre el mundo espiritual. Todo lo que me compartáis me gusta, porque es la forma que yo también tengo de aprender y evolucionar. Gracias por ser y por estar. Os bendigo, os amo. Ser felices.